Carta mortal. Aquí tiene. Enseguida vuelvo. Olvidé una cosa en el bar, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué vas a buscar? Una sorpresa. ¿Vuelve pronto? ¿Rafael Solán? Sí. ¡Detenedle! ¿Quieres jugar? Cariño, por otros 100 pavos, haré todo lo que tú quieras. Qué bien. ¿Listo? No lo sé. Tía, ¿me lo haces gratis? 50 pavos, tía, tú estás loca. 50 pavos. ¿Vale? Vamos. Hola, mamita.
Ven aquí. ¿Cómo está mi pequeño? Asustada, Bon. Mira, tranquilízate y sé cariñosa. Vamos, mueve el culo. ¿Te apetece venir a una fiesta? ¿Tienes pasta? Claro. No tengo toda la noche. No. ¿Qué haces? No. Oye, ¿a dónde crees que vas? Mamita, mamita, me has costado mucho, ¿vale? Dijiste que lo harías por mí. ¡Y ahora tienes que hacerlo! ¡No puedo, Bol! Ya es suficiente. ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! No hay problema, hermano. Luan, me envía a tu madre. Quiere que vuelvas a casa. ¡Tú vas a ir a casa con mamá! La nariz es por lo de la chica. La vasectomía es gratis. ¡Oh, Dios! Vamos. ¡Maldito hijo de puta! Aquí tiene su dinero, señor Dillon. Más esto extra. Quédeselo. No cobro por tirar la basura. Soy crítico del Times. ¿Qué hay en la caja? También soy un fan.
Shanna, un momento, por favor. ¿Qué es de verdad el responsable de esta? Shanna, ¿crees que My Love, una canción de los 60, puede llegar a número uno? Si el videoclip es sexy, tal vez. ¿Todavía piensas hacer una gira por Europa este otoño? Claro, los chicos europeos están excitadísimos conmigo. ¿Y la gira por América para cuándo? Los chicos americanos aún no están lo suficientemente excitados. ¿Vas a renovar tu contrato con Eddie D'Angelo a fin de mes? No hacemos declaraciones sobre contratos. ¿Sabías que el sello discográfico de D'Angelo tiene conexiones con la mafia? D'Angelo tiene alguna conexión. Sin comentarios. ¡Qué calor! ¿Qué te ha parecido? Estuviste fantástica. ¿Te adoran? No, en serio. En serio. Después de todo este tiempo, todavía me emociona sentir a un público como este. Compensa por toda la mierda. ¿Te refieres a D'Angelo? A él, a mi padre, a todo. Tengo la sensación de que todo va a salir estupendamente. He notado que estás muy optimista desde que Eric se declaró. El amor verdadero hace que me sienta así. Tienes suerte. ¿Qué es eso? Un regalo de mal gusto de cualquier asqueroso. Buena patada, Jerome. Chicos, es suficiente. Sentaos, por favor. A ver, Juan, vamos a trabajar la defensa de los golpes a la cabeza. ¿Listo? En posición. ¿Jack Dillon? Sí, soy yo. Ella es Shanna. Yo soy Barbara Glenn. Un amigo suyo... Disculpen. Es todo por hoy, chicos. Nos vemos el sábado. ¿Ha terminado? Shanna. Señorita, no sé cuál será su problema, pero desde luego... Te dije que era una idea estúpida. ¿Por qué no nos largamos? Espera un momento. Señor Dillon, si me concede un minuto, le explicaré por qué estamos aquí y luego, si no le interesa, nos iremos. Adelante. El teniente Sturge nos habló de usted. Fuimos compañeros. Eso dijo. ¿Conoce el muro de Berlín? Sí, un club de yuppies en el oeste. Es el lugar donde actúan los nuevos grupos de rock. Shanna cantó allí anoche. Enhorabuena. Después de la actuación, había una caja en su camerino... Y en su interior, un dedo de mujer con un anillo puesto. ¿Qué dijo Sturge? Que se trataba de un chiflado que quería mostrar su amor o algo así. Si la policía se encarga, ¿para qué me necesitan? Protección. Yo no soy guardaespaldas. Quédense con la policía. A Shanna no le gustan los polis. Yo fui policía. Sí, pero lo dejó. ¿Por qué? Tuve mis razones. ¿Qué tiene contra la policía? Mi padre era policía. El mío también. ¿Su padre le violó? Disculpe. Diga. Hola, Jack. Sturge. Hola, Will. ¿Qué ocurre? Necesito un favor. Adelante. Tengo un homicidio en Running, 6 fiambres en una habitación. Los apalearon hasta matarlos. Quiero que les eches un vistazo. Estaré allí dentro de 15 minutos. Estupendo. A propósito, ¿ha aparecido la cantante de rock? Está aquí ahora. Dile que vaya a la comisaría. Me reuniré con ella allí. De acuerdo. Era Sturge. Quiere que vaya a la comisaría. Entonces, ¿se ocupará usted de mi caso? Vaya a la comisaría. Ya la llamaré. Vamos, Shanna. ¡Eh, Jack! ¡Jack! Gracias por venir. De nada. Me alegro de verte. Los cadáveres se han descubierto esta mañana. Yo acabo de llegar. Es arriba, en el cuarto piso. Es por aquí. Oye, Sean. Teniente. Hola, Jack. Malas noticias. Un periodista estaba aquí cuando nos enteramos. La noticia ha salido en la radio. Estupendo. Ahora todos los locos del estado se atribuirán el delito.
Jack, no me digas que has vuelto. Solo estoy observando. ¿Qué tienes? 5 tipos armados muertos por golpes en diversas zonas vitales del cuerpo. Ninguno de ellos sacó su revólver excepto este. Tiene un brazo roto aparte del cuello. ¿Te importa? No, al contrario. ¿Qué opinas? Un asesino profesional, experto en karate. ¿A qué hora murieron? No estoy seguro, pero a juzgar por la rigidez de los miembros, a la 1 de la mañana. ¿Y la mujer? A las 3, 3:30. ¿Qué mujer? ¿No la has visto? Ajá. Uh-huh. Creemos que se trata del mismo hombre, aunque usó otro método. ¿Has desayunado ya? No. Mejor. Dios mío. ¿Estás bien? Había perdido la costumbre. Bienvenido. El hombre que visitó el club de rock anoche dejó la misma tarjeta de visita. Señorita, no. ¿Y eso de la pared? Por favor, Shana, señorita, deténgase. Te llevaré al altar. ¡Dios mío! Escuche. No le va a pasar nada. Vamos. ¿Mejor? ¿Cómo sabía dónde estábamos? Por la radio. No dejaban de repetir lo de esta mujer asesinada y la reina de picas que dejaron sobre el cadáver. Solo quería comprobarlo. Y lo hizo. Estoy muy asustada. Me protegerá, por favor. ¿Lo hará? Sí. Gracias. Mi verdadero nombre es Carrie. Carrie Farlan. Encantado, señorita Farlan. Por favor, tutéame. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te refieres a la casa? Uh-huh. Muy bonita. Gracias. Hola, Carrie. Hola, he traído a un amigo. Hola. Hola. Voy a ducharme. Tenemos que estar en Hollywood a las 8 para el ensayo. ¿Te convenció Shana? Eso parece. Suele hacerlo. Ponte cómodo, la cena estará lista enseguida. ¿Vives aquí? Carrie y yo somos íntimas amigas. ¿Y trabajas para ella? Digamos que la cuido. Pues ya somos dos. Yo abriré. Will. Hola. ¿Qué ocurre? Pensé que te gustaría saber que hemos identificado los cadáveres. Uno es Rafael Zolan, un tipo de aquí. Él y su hermano están en el tráfico de armas. Visitaremos al hermano por la mañana. Buena idea. El dedo de la caja pertenece a la víctima femenina del hotel. Era una puta. Se trata del mismo asesino. Lo que no entendemos es lo de las cartas. Will, hazme un favor. Quédate aquí de guardia. Tengo que ir a un lugar. Te veré en el estudio de vídeo. Pero, no, espera un momento. ¿Qué te crees que soy, una jodida niñera? De nada. Fíjate en ese. ¿Has visto a alguien por aquí con una de estas?
Aquí no damos información sobre nuestros amigos. Y menos a extranjeros como tú. ¿Y tú? ¿Significa que no? ¿Algún voluntario? ¡Agarradlo! ¡Acabad con él! ¡Maldito bastardo! Te lo preguntaré por última vez. O me dices quién es ese tipo, o termino mi trabajo dental. Tranquilo, tranquilo, te lo diré. Se llama John. John Sweet. ¿Dónde vive? No lo sé, no lo sé, de verdad, no lo sé, no lo sé. Viene dos veces a la semana con los otros soldados. ¿Qué significa la carta? Es una carta de muerte. La poníamos sobre los cadáveres del Vietcong. Les asustaba mucho. Si me has mentido, volveré por ti. Chicos, preparad el plató para el siguiente ensayo. La canción se llama Love Rocket. ¿Va todo bien? ¿Dónde demonios has estado? Sé quién es nuestro chico. John Sweet. 1,85, rubio, 95 kilos. Informaré de ello. Will. Gracias. Te debo una. Pues llama a mi mujer y dile por qué no he ido a cenar. No servirá de nada. Tienes razón. Hola, nena. ¿Jack Dylan? Este es Bobby Machado. Me representa de muchas maneras. Así que eres un poli, ¿eh? Ex-poli, sí. ¿Puedes hacer este trabajo? ¿Proteger a mi chica? Shanna cree que sí. Me ha contratado. Ahora, te lo pregunto yo. Sí, puedo hacerlo. Más te vale. ¡Eh! ¿Qué coño estáis haciendo? ¡No os pago para que os paséis la noche jodiendo! Bobby, dijiste que esperáramos al señor D'Angelo. ¡Que se joda el señor D'Angelo! ¡Si no puede mantener el control! ¿Eh? ¿Bobby? Ah, princesa. Hola, pequeña. ¿Estás bien? Oh, sí, Eddie, muy bien, gracias. Atraparemos a ese bastardo. El asunto del dedo es horrible. Escucha, si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decírselo a Ellie. Sí, de acuerdo, claro. Jack Dillon, Eddie D'Angelo, mi productor. Tu amigo y yo nos conocimos. Hace 5 años, ¿no, Eddie? Sí, sí, ahora te recuerdo. En una operación de blanqueo de dinero. Sí, cierto. Aquello fue un malentendido. Se presentaron las acusaciones, se retiraron. Es todo agua pasada, ¿eh? Se la vi. Me estás presionando. Pues empuja. Eddie, vamos, este tipo te está tomando el pelo. Empecemos el ensayo, ¿de acuerdo? Vamos. Sí, claro. Tienes razón, Bobby. Te veré desde la cabina, princesa. ¿Sigues queriendo mi protección? Ahora más que nunca. Bienvenido al zoo.
Escúchame con atención. Yo saqué a esa puta de la alcantarilla y la creé. La contraté en mi club. Pagué todos esos artículos en las revistas de rock. Y ahora, cuando empieza a ser importante, ¿va a dejarme plantado? ¿Eh? ¿Va a irse con otro? Eso no está bien y no voy a consentirlo. Sé que no es justo, Eddie. Dame otro día y me aseguraré de que hace lo que debe. 2 días, Bobby. Su contrato expira dentro de 2 días. Si no firma el nuevo mañana, llevaré las cosas a otro lugar. ¿Me he explicado con claridad? Sí. Bien. Buen chico. Asombrosa, ¿verdad? Sí que lo es. ¿Estás enamorado de ella? No te avergüences, le sucede a todos los hombres que la conocen. Yo no soy todos los hombres. Sean ha tenido una vida dura. Su padre la utilizó, D'Angelo la utiliza, Bobby la utiliza. Me pregunto si hay alguien real dentro de ella. Lo hay. Solo tienes que observar hasta encontrarlo. Gracias por el consejo. Escúchame, Bobby. No te necesito, ni a ti ni a nadie. Eddie D'Angelo te creó y ahora quiere recoger los beneficios. ¿Qué hay de malo en eso? Oh, lo malo es que es de esa clase de asquerosos de los que he huido desde el día en que nací. Sí, bueno, ese asqueroso nos compró esta casa tan cara que tanto te gusta. Incluso los vestidos que llevas. Y una mierda, Bobby. Compré todo esto con mi cuerpo y con mi voz. Él no es mi dueño, ni tú tampoco. Esto no te concierne. A mí me parece que sí. Es un asunto de familia y tú no eres de la familia. Estaré en el coche. Será mejor que te decidas, porque no voy a soportar todas estas gilipolleces. ¿Ah, sí? La puerta estará cerrada con llave cuando vuelvas. Hay algo que deberías saber sobre Bobby y yo. Hemos sido amantes durante 8 años. ¿Y eso le da derecho a pegarte? Me apartó de mi padre. Tal vez me salvó la vida. ¿Para qué has salido? Para invitarte a entrar. Estoy bien aquí. Eres un auténtico policía. Solo necesito un poco más de tiempo. El problema es ese tipo, Dillon, al que ella contrató, hijo de puta. Eddie, ella ya habría firmado si ese jodido detective Bob no hubiera metido las narices. ¿Quieres calmarte? Deja de ir de un lado para otro. Vas a conseguir que me indigeste. Siéntate. Bobby, te doy otras 24 horas. Pero recuerda, si pierdo los 2 millones de dólares que he invertido en ella, a mi gente no le va a gustar. ¿Eh? La convenceré, Eddie. Eso espero, Bobby. Eso espero. Por el bien de los dos.
Esa puta no va a firmar. Dile a Jeremy que prepare un golpe. ¿Solo a la mujer? No. No, también quiero a Dillon. Y Dino. Dile que quiero su dedo con el anillo. Nada de armas. Que parezca obra de un loco. Lem, tú y tres más entraréis por delante. John, tú y otros dos por detrás. Matad a todos los de la casa. Recordad, rapidez y limpieza. Y no olvidéis el trofeo. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Larguémonos de aquí. ¿Estás bien? Sí, sí. Llama a la policía. Y Bárbara. Está bien. Haz lo que te he dicho. Ya está, vámonos. Sargento. Sí, señor. Dígale al forense que necesito el informe lo más pronto posible. Sí, señor. Menudo lío. Se está convirtiendo en una rutina. ¿Conoces a alguno? No, pero eran profesionales. ¿Sabes quién lo hizo? Sí, pero no puedo probarlo. Ya. ¿Quién mató a los tres de atrás? ¿Qué? Lo olvidaba. Sweet estuvo aquí. Él mató a esos tres. ¿Por qué? Está protegiendo a Shanna. La reserva para algo. Me quedaré en el coche por si vuelve. Será mejor que encuentres otro lugar donde meterla. La llevaré a mi casa. Problemas. He tomado prestada esta camisa. Ya lo veo. Te queda a ti mejor que a mí. Debe de ser Will. Buenos días, Will. Buenos días. Hola. Debo irme. ¿Ir? ¿A dónde? Estamos comprobando algunas pistas. Fuera hay dos agentes de paisano en un coche blanco. Cierra bien la puerta cuando nos marchemos. No os mováis de aquí hasta que yo vuelva. He llamado. Zolan está en el almacén. No he visto al guaperas que estaba en casa de Shanna anoche.
Se fue a un hotel. Se han peleado. ¡Ignorante imbécil! Veo que ya dominas tus nervios conduciendo. Mira quién va a hablar, con ese bombón en casa. ¿Algo nuevo sobre Sui? Consulté al ordenador del FBI. Su padre es de Alemania, donde vivió hasta los 10 años. Luego vino aquí a vivir con su madre. Cuando tenía 12 años, violaron y raptaron a su madre delante de él. Mató al violador con su propio cuchillo. ¿Le cortó el dedo al violador? Sí, se alistó en los marines a los 18 años. Es experto en artes marciales. Luego desapareció durante 10 años. La última vez se le vio en Angola. ¿Mercenario? Sí. En Angola le acusaron del asesinato de una prostituta. Le había cortado el dedo. Lo soltaron por falta de pruebas. ¿Y ahora quiere a Shanna? No se trata de un caso más para ti, ¿verdad? No. Deja los sentimientos aparte, Jack. Siempre fue nuestra regla. A veces hay que romperlas. Y a veces te rompen a ti. Es aquí. ¿Quién es usted? Lárguense o llamo a la policía. Yo soy policía. Llamaré a mi abogado. No hay tiempo para eso. Queremos a Sweet. No tengo por qué decirles nada. No toque eso, es precolombino. Escuche, Sweet mató a su hermano y a cuatro tipos. ¿Por qué? No sé de qué me está hablando. Bonito. Y muy valioso. No, no. Ya no lo es. Sweet me matará si les digo algo. Por favor, no, no, no. Pare. Rafael le contrató para liderar una revuelta en Angola. Pero los cubanos intervinieron. Y Rafael retiró su apoyo. Y dejó a Sweet y a sus amigos colgados. Por eso volvió a América, a buscar a Rafael. Y a matar mujeres. La dirección de Sweet, vamos. Sí, enseguida. Ahora. Enseguida. El mejor amigo de Sweet es un tipo llamado René. Si alguien puede localizarlo, es él. Tenga. ¡Oh, no, no, no! ¡Pagué $1,000 por eso! Que tenga un buen día. ¿Cuánto te gustaba esta canción? Sabía que eras tú, madre. Solo te quiere a ti. Eres tan dulce. Serás mi hombre. Te convertiré en mi maridito. Thank you.
¿Quién es? Me envía a Sweet. ¡Lárgate! ¿Dónde está John Sweet? ¡Largo! Me voy. Detesto ver a la gente sangrar innecesariamente. ¿Dónde? ¡Come mierda y muerte! ¡Oh! ¿Dónde vive? Estás loco, tío. Dime dónde vive, o aprenderás a volar. En el Hotel Lar, entre la Quinta y Bellington, habitación 408. Dame tus esposas. Ya te lo advertí. Vamos. Iremos a por ti. Pues habéis empezado bien. Sweet te matará. Le animo a intentarlo. Hola, chicos. ¿A dónde vas? ¿Tenéis un rato libre? Depende para qué. ¿Te atreves con los dos? Oh. Os costará más caro. Sí. Te quiero. ¿A dónde vamos? ¿Qué llevas ahí? ¿Un revólver para matar elefantes? Ese tipo me asusta, ¿sabes? A mí también. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Puerta principal o salida de incendios? Elige. Puerta principal. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Ten mucho cuidado. Telo tú por mí. Dame 3 minutos para llegar. Adelante. ¡Policía, abra la puerta! ¡Maldita sea! ¡Will, ten cuidado! Es hora de morir. ¡Ah!
Hijo de puta. Lo siento, Jack. ¿Estás bien? ¿Puedes decirnos algo más? No. No hemos encontrado su placa. Parece que el tipo se la llevó. Vete a casa, nosotros te llamaremos. ¿Qué ocurre? Conseguí que mataran a Will esta tarde. ¿Quién lo hizo? Sweet. Jack, ¿puedo hacer algo? Dejarme en paz. Oh. ¿Jeremy? ¿Jimmy? Os contraté porque erais los mejores. Y he terminado con 6 cadáveres y la puta y Dillon siguen vivos. No tenemos excusa, señor D'Angelo. Dillon tuvo suerte. Estaba fuera en su coche y nos vio entrar. Tuvo suerte. ¡Que le den por culo, hijo de puta imbécil! La quiero muerta antes de las 10 de la noche. ¿Has comprendido? Déjenoslo a nosotros, señor D'Angelo. Nos encargaremos personalmente esta vez. Bien. Muy bien. Porque si no lo hacéis, cogeré una pistola. Os la meteré por el culo y os volaré los sesos. Os borraré esa estúpida sonrisa de la cara. Para siempre. Bien. Llamadme tan pronto como acabéis. ¿De acuerdo? No me fío de esos. Teléfono. Ya es hora de asegurarse. ¿Rosy? Eddie. Necesito un especialista. Esa canción. ¿Qué le ocurre? ¿Es una de las tuyas? Es mi versión de My Love, una canción de los 60. Estaba sonando en casa de Sweet esta tarde cuando mató a Will. ¿Qué vas a hacer? Voy a provocarlo. Tienes que entrar en el estudio. ¿Y Bárbara? Se fue a San Francisco. Me prometió que no iría a casa. ¿Cuándo se fue exactamente? Media hora después de que tú llegaras.
Atended un momento, chicos. Eddie quiere que nos vayamos ya. Mañana nos vemos a las 8 en punto. Oye, Dillon, yo... Actuaste bien anoche. No te caigo bien, y tú a mí tampoco. Pero el carácter de Shanna es así. Verás, a ella... le gusta la rudeza. Yo me enfurezco y le pego de vez en cuando, pero... es lo que le va. La pone cachonda, ¿me entiendes? Si vuelves a ponerle las manos encima, te las romperé y te las meteré por la garganta. ¿Me entiendes? Tenemos que hablar. No puedes esperar. No. Esta actitud es una gilipollez. Tienes que firmar esos jodidos papeles ahora. ¿A dónde vas? Vámonos, Jack. ¿Qué ha ocurrido? Bobby sigue queriendo que firme con D'Angelo. Dice que debo hacerlo ahora, antes de que pase la oportunidad. ¿Ocurre algo? No sigue. Abróchate el cinturón. Muy bien, chicos, vamos a asegurarnos. Recuerdos de Eddie. ¡Están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no escapen! John, rodéalos.
¿Sabes utilizarlo? Soy hija de un policía, ¿recuerdas? Espera aquí. Tengo que reconocerlo, Frank. Fue un excelente trabajo, en serio. Caballeros, un brindis. Por Frank Ellis aquí presente, por haber llegado tan pronto. Y por la mejor cantante muerta del mundo. Salud, salud. ¿Qué ha sido eso? Vamos, vamos. Ha superado a Jeremy y a su amigo. Impresionante. Te presento a Frank Ellis. Peleas muy bien. Eras un gran campeón. Te vi pelear en Nueva York una vez. ¿Qué estás haciendo con este cerdo? Te daré la oportunidad de marcharte. ¿Qué coño? Hicimos un trato. Tengo mis métodos. Vete a casa. Tú lo has querido. Ya has cometido un error esta noche, Eddie. No cometas otro. ¡Ah!
Segundo error. No debimos venir. Es mi casa. Necesito estar en casa en este momento. De acuerdo, espera aquí. Muy bien, vamos. Bob y yo hemos terminado. No juegues conmigo ahora. Bob y yo hemos terminado. ¿Shanna? ¿Shanna? ¡Bobby! ¿Qué coño? ¡Le he roto la nariz! Él intentó romperme la mía. ¿Qué intentas hacer? ¿Matarlo? Eso es lo que te gusta hacer, ¿verdad? Matar a la gente. Quédatela. Puede hacerte falta. No sabía lo de D'Angelo.
está bien, Bobby. Yo hablaré con él. Dilo, nosotros... Dios, por favor. Tú serás mi novia. ¿Seguro que vendrá? No te preocupes, vendrá. ¿Sospechan algo tus hombres? No. Solo creen que se trata de agarrar a Dillon por la paliza del bar. Bajaré en un minuto. Póntelo. Dama de honor. ¿Dónde está Sweet? Arriba. Es un asesino. Joder, tío. Todos somos asesinos. Va a masacrar a la chica. Y nosotros a ti. ¡A por él, Will! ¡Dale un escopeteo! ¡Escopete! ¡Vamos, no os quedéis ahí parados! ¡Venga! ¡Vamos a traer! ¡Arriba! ¡Venga, cogedlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora ya es tuyo! ¡Agarradlo! ¡Vamos! ¡Dale, René! ¡Dale, René! ¡Ya está!
¡Dale! ¡Machácalo! ¡Hijo puta! ¡Cuidado! ¡No dejéis que escape! ¡Dale fuerte! ¡Ando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Ando! ¡Cogedlo! ¡Vamos a por él! ¡Vamos, vamos! Sabía que no te detendrían. Si la quieres, cógela. Es hora de morir. Thank you.
Se acabó. Puedes volver a tu casa. Ahora ya no tengo casa. Carrie, espera. No lo sé, Jack. Yo tampoco. Salgamos de aquí.